15 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y, como les decíamos antes de la tanda, eh, ayer se llevó a cabo la interpelación a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por el proceso que llevó al cierre de Casa de Galicia. Vamos a estar profundizando en lo que fue la discusión de, de ayer y, en realidad, de hoy de madrugada también, porque terminó dos y pico. Vamos a conversar en primer lugar con eh, la diputada interpelante, Cecilia Cairo, de Frente Amplio. Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, bien, bien. Muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida. Gracias por, por estar aquí. Eh, capaz que lo primero, porque no todos tienen por qué tenerlo claro, ¿por qué esa es una interpelación ahora sobre un proceso que en realidad se terminó hace un año y medio, que fue el cierre de Casa de Galicia? Bueno, en realidad eh, pasaron varias cosas en el camino. Una de ellas eran los socios de Casa de Galicia que nos venían a visitar todo el tiempo al Parlamento. Otra eran los trabajadores que también estaban preocupados por sus saberes que no cobraban. Y a su vez, eh, algunas cosas que habían llamado la atención no en el proceso del proyecto de ley votado sino posterior a él y eso quiero que quede claro es posterior a él que algunas cosas nos llamaban la atención es cierto a, hace la observación porque el frente amplio de hecho votó el, ese proyecto de ley de cierre de casa de galicia no solo lo votamos aportamos uh -huh. es decir hay varios era un artículo uno único y terminó en seis así que varios de los aportes de este proyecto de ley que luego fue promulgado eh, son aportes que el Frente Amplio hizo. Así que estábamos realmente por dentro. Y el único voto negativo que yo recuerdo fue de un senador del de, de Partido Nacional. Botana en Senado y en Diputados eh, Vega. Ah, Vega votó en contra. ¿El este, Frente Amplio apoyó pues entonces? Todos. Claro. Todos convencidos que, que esa era este, la salida ante la situación planteada. no Es verdad, cayó un 23 de diciembre, estábamos casi para comer el, plan, el pan dulce. Sí. Este, los trabajadores angustiados, imagínense, los socios cerraban, cerraban un lugar icónico para los gallegos, porque eso también tiene una parte muy importante y emotiva de esta situación, y se corrió atrás de una solución, se presentaron tres este, ideas de proyecto de ley, el Frente Amplio los presentó, bueno, esos no salieron, pero entonces contribuimos a que la ley contemplara algunas cosas, los trabajadores, los socios de Casa de Galicia cómo hacer con las mutualistas, un poco retomando lo que había pasado en el 2001, cuando algunas de las mutualistas que habían cerrado, la FUS, eh, pudo coordinar una salida menos traumática que otras mutualistas que recordamos han cerrado. Bien. Y, y bueno, ¿cuáles fueron las preguntas entonces que les empezaron a surgir luego de ese cierre que motivaron que la interpelación se hiciera en este momento? Bueno, eh, en realidad hay varias cosas y como soy muy honesta... En lo que pienso, voy a seguir en la misma línea. Yo sé que a veces no soy políticamente correcta, pero este, creo que en política también vale la honestidad, quede o no bien. Este, En su momento, cuando el préstamo del BROW, Pepe revisó un poco este tema y nos llamó, ustedes lo deben saber, porque salió en toda la prensa, que investigáramos bien qué había pasado, porque habían cosas que le llamaba la atención. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. De diciembre hasta ahora, primero que no es una comisión que yo conozca, salud, la sal, salud no es un tema mío, yo estoy mucho más abocada a vivienda o a los desarrollos sociales, son mis temas. Pero bueno, este, me pidió que empezara a estudiar, comencé y, y, entré, y entré, y entré, y entré, y entré, y hubieron muchísimas cosas que efectivamente llamaban la atención. Yo digo que en política hay... Políticos que tienen una visión a veces de cosas que no la tiene todo el mundo, ¿no? Digo, hablo de Pepe, pero hablo de la calle la calle Herrera, hablo de Julio María Sanguinetti, que a veces tienen un olfato, uh -huh. no sé cómo llamarlo de otra manera, que otros no, yo ¿La por lo menos. Bueno, a veces sí también, sí, sí, a veces sí también, sí, sí. Este, entonces. Ante eso yo hablaba de los más veteranos porque son los que nos bien, enseñaron y que marcaron la política en nuestro país, pero no quiere decir que los jóvenes también no. Había otro veterano ahí en el, en el medio, que era Alberto Iglesias, que si no me equivoco, estuvo también en, en contacto con este, Mujica cuando empiezan bueno, cuando, a aparecer esas, esas inquietudes de parte de Mujica, ¿no? Cuando a él le llamó la atención lo del préstamo, fue donde se puso a averiguar. Uh -huh. Sí, sí, estuvieron en contacto y ahí este, me, me pasaron la información, comencé a pedir documentación, comencé a investigar con otros compañeros que sí saben más de salud. Y bueno, y terminamos en que, en realidad. Eh, lo que nos preocupa sobre todo es que para nosotros el Ministerio de Salud Pública es el rector de las políticas sanitarias. Y algunas cosas que pasaron dejaron, dejó de ser el Ministerio, el rector de esas políticas y pasaron a tener importancia a otras cosas. Por ejemplo, la económica. Es más, cuando Salinas se iba del Ministerio, en una entrevista en perspectiva decía que en realidad no había sido el Ministerio de Salud Pública que había tomado la definición del cierre de Casas de Galicia, sino que había sido el Ministerio de Economía con la Junasa en su momento, que habían dado un informe desfavorable y que por eso, este, por eso no se daba ese fideicomiso. Entonces, todas esas cosas nos preocuparon, comenzamos a ver cuáles eran... Eh, las metas, pero también las condiciones que tenía el fideicomiso que se había entregado en el 2019. Ustedes saben que Casa de Galicia viene con problemas de hace muchísimos años. Entonces, habían algunas condiciones que otros fideicomisos no tuvieron, entre ellas una comisión de seguimiento que siguiera de cerca la situación. Y usted decía ayer en el Parlamento que luego del cambio de gobierno ese seguimiento no se hizo. No, funcionó hasta junio de 2020 y después fue mucho menor. Eh, el Ejecutivo decía que en realidad a veces habían mail y alguna reunión por Zoom, porque la pandemia jugaba un papel. Yo creo que la pandemia jugaba un papel para todos y esto de la libertad responsable que todos asumimos, íbamos a trabajar igual con un tapaboca y creo que la situación de Casa de Galicia meritaba reuniones más periódicas, porque realmente tenía tenía problemas graves, eso no cabe la menor duda, eso no lo ponemos en cuestión. Y entonces, digamos, con las respuestas, porque porque el proceso es muy engorroso, sí. usted, lo decíamos fuera de tanda, le llevó muchísimo tiempo hacer la cronología nomás de los, las idas y vueltas que tuvo la, la, la situación, así que es imposible explicarlo ahora, pero ¿con qué, qué dudas pudo responder y con qué dudas se quedó, en definitiva? ¿Qué es lo que plantean ustedes que estuvo mal en este proceso? Bueno, una de las cosas que nos decía Fernando Blanco del de, de, de MEF uh -huh. es que una de las resoluciones que tomaron era que había que rematar y que lo tenía que comprar un privado. Nosotros pensábamos que ante la deuda que tenía, eh, que tenía Casa de Galicia específicamente, con el Estado, no con el MEF, con el Estado, era posible, asociándose quizás con un privado, un subsector privado, mantener esa infraestructura que está en un lugar muy importante y estratégico de la ciudad, porque en el oeste no hay hospitales de ese tamaño. Este, y creíamos que eso hubiera sido bueno porque hubiéramos recuperado parte de lo que se perdió, porque en realidad esto que estamos hablando 30 años de dificultades es plata que perdimos. Bueno, eso no se consideró este, a su vez creemos que esa comisión de seguimiento, si hubiera actuado a tiempo, si hubiera tomado en cuenta lo que los vedores, por ejemplo, hubieron dos vedores que fueron eh, nombrados, en Casa de Galicia para ver la situación, que dieron un informe, yo diría no favorable, porque no es tanto como eso, pero sí decía que la situación era sustentable y que bueno, si había una inyección de dinero este, dentro de Casa de Galicia, podíamos sostenerlo si no se corría riesgo. El tema es que ese informe después pasó un año para que las interventoras que al final se pusieron en Casa de Galicia, llegaran a casa de Galicia, sacaran toda la directiva de Casa de Galicia y empezaran a actuar. Y allí nos llama la atención varias cosas. Decía la contadora Rossi que cuando llegaron este, había solo una computadora, no había, había una planilla Excel, no había ningún papel que respaldara la entrada de ingresos y egresos de Casa de Galicia, como que era todo eh, tremendo. Entonces uno se pregunta ¿Los veedores qué hicieron? Porque si pagué vedores que fueron a ver poco tiempo antes y no dijeron que todo eso estaba pasando, esto es como que llama poderosamente la atención. ¿Y qué pasó con.? Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Entonces, todas estas cosas que les estoy contando y narrando, este, me parece que son importantes. Hay una denuncia que el Ministerio de Salud Pública hizo, penal, contra el señor Iglesias, como, como ustedes bien marcaban. Además dieron un raconte exhaustivo de todas la, las cosas que sucedieron dentro de Casa Galicia. Supongo que esa denuncia seguirá su camino, pero nosotros la estrategia de esa interpelación no tenía que ver con Iglesias ni nada que se le parezca, sino en lo que creemos podía haberse solucionado de otra manera, como se solucionó Impasa y Gremca, que nadie escuchó nada, pero en realidad hoy forman parte de otras mutualistas sí, fueron... porque el Sistema Nacional Integrado de Salud fue diluyendo el problema, los trabajadores fueron tomando distintos lugares y, y la absorbió otro de los tantos tantas puntualistas que hay en Uruguay. ¿Qué pasó con el tema? Usted cuestionaba ayer en la interpelación el vínculo del director de ACE, Cipriani, con Casa de Galicia, con el Círculo Católico. ¿Cuáles fueron las respuestas, o, o más bien, si conformaron las respuestas en ese sentido? Bueno, se ofendieron, pero, pero es una pregunta que, que tenía que surgir para mí. Este es más, en una de las, de las visitas a Comisión de Salud del propio ministerio, tanto el presidente de la Junaza, que en ese momento era González Machado, como el ministro Salinas explicaba que no existía ninguna conjunción de interés entre el Círculo Católico y Cipriani, y nosotros no lo habíamos planteado. Es decir, eso estaba. En muchos lugares... sería Nosotros... bueno recordarle a la audiencia que el Círculo Católico adquirió por remate uh -huh. el principal sanatorio que pertenecía eh, a, a Casa Galicia. A casa Galicia, exacto. Y Cipriani era uno de los directores del Círculo Católico. Exacto, era el gerente técnico. Este, entonces, me parece que la pregunta me porque en todos lados se hablaba de esto. Y me parece que las cosas siempre hay que hacerlas donde hay que hacerlas. ¿Le conformó la respuesta que le dieron? Bueno... Eh... Se sintió ofendido, pero me parece que en política hay que soportar esas cosas. Este Forma parte de la realidad. Cuando uno está en un cargo, ocupando un cargo, tiene que tener cuidado de determinadas termica... suspicacias que mañana pueden traer consecuencias. Y... y una de las cosas que dije también en sala es que el 2 de marzo del 2023, cuando el presidente de la calle Pou vino a darnos la rendición de cuentas, como hace habitualmente cada año, el ex ministro Salinas vino a saludarnos, se despedía, era su último día, y decía en una conversación informal con alguno de los colegas, que bueno, que iba a retomar su, profesionalmente otro rumbo, le preguntaron cuál, que es evidente que cualquier, cualquiera pregunta esas cosas cuando se renuncia así sí. abruptamente y se toma esa decisión, y él dijo, y ahí quedé sorprendida, a cualquier lugar menos al círculo católico. No quiero que se generen suspicacias. ¿Por qué? Porque él había sido también este, empleado del Círculo Católico. Entonces, esa pregunta me parecía que se la tenía que hacer a Cipriani también. Y se la hice con total honestidad. Sé que no gustó, pero a veces en política hay que ser honesta pero... y decir lo que uno piensa. Y después la respuesta, yo qué sé, enojarse fácil. A ¿Pero él puede que... acreditar que ese vínculo no... Que, que él no tuvo ningún rédito político, ni ninguna...? No, claro, él, él dice que no, y yo espero que no. A ver, con total sinceridad, si eso pasara, hay una, una conjunción de interés de público privado. Claro. Pero usted antes de la sesión tenía la duda y lo preguntó. Después de la sesión, ¿cuál es su visión? Y bueno, que hay una defensa... Yo creo que a veces no se entienden las preguntas o, desgraciadamente, a veces los parlamentarios están a la defensiva. Una de las cosas que me decían es, eh, no sos médica, no puedes entender la salud, ¿no? Entonces, de la salud hablan los médicos. Es un poco como yo soy contadora y lo único que puedo hablar de números es quien es contador. Y así no funciona en política, porque no funciona así, cada uno tiene sus asesores, y esos asesores obviamente saben algo del tema. Este, entonces, la ofensa me parece que no vale cuando tenemos que ser claras en la respuesta. Ha pasado muchas veces, sobre todo los que estamos en política, yo no estoy diciendo que todo el mundo, pero los que estamos en política, inclusive este, seguramente los que están mucho más en la visión pública, ustedes mismos, hay cosas que a veces eh, son muy personales, pero cuando definís to tomar otro rol... Eh, eh, eh. En el país, obviamente, hay otras imponderables que suceden y me parece que no hay que ofenderse, hay que contestarlas. Eh, la respuesta es importante y eso quedará en un archivo y se verá después si se comprueban otras pero, cosas o pero no. Vuelvo, vuelvo a, la, a la pregunta de Leo. A usted qué le pareció la respuesta en relación a, a, a las dudas con las que llegaba. Usted casi que tituló su intervención sí. en un primer momento Crónica de una muerte anticipada. Planificada. Planificada, ahí está. Crónica de una muerte planificada. Y, y la tesis que, que pone sobre la mesa es acá hubo un gran beneficiario que fue el círculo sí, católico. Lo creo. Y, y, y ahí enseguida aparece la suspicacia de que Cipriani, que tenía la posibilidad desde hace, de pujar en definitiva por esa infraestructura, no lo hizo. Entonces, digamos, el, el cuadro, la escena sí, se arma... Se, se, usted la, la plantea así en el inicio de su, sí, este, de su intervención. Exacto. Al cierre de la interpelación, ¿se queda con la misma escena? Sí, y vamos a seguir investigando y vamos a seguir trabajando porque hay cosas que no fueron respondidas, es lo que yo quería decir y capaz que no fui clara. El enojo no permite explicar claramente eh, lo que querés decir. Uno se puede enojar y cuánto se enoja... Uh -huh pierde el rumbo, pierde los estribos. Me pasa a mí, yo creo que le pasa a todo el mundo. Bueno, su respuesta fue por, por ofuscada. Por enojarse perdió la oportunidad de eh, este, sacar las dudas, dice usted. Sí, claro. Y yo creo que las dudas se mantienen. Quizás en otro momento siguiendo investigando, porque vamos tenemos otros pedidos de informes que van a, que van a ir sucediendo, veremos si podemos decir acá estas dudas están sañadas o no. Pero sigue creyendo por ahora que el Círculo Católico fue beneficiado... Ah, no, eso no cabe ninguna duda. ...por causa de Cipriani. Recordemos... No, caso... yo dije que... Por el vínculo de Cipriani. No, yo dije que el Círculo Católico... Mm. No, no, tan lejos mm -hmm. no voy. No, a ver, ahí está círculo... la suspicacia. Bueno, el, el... el Círculo Católico es uno de los beneficiarios mm. del de cierre de Casa Galiza, cierto, es algo comercial, puede suceder. Sí. Y es cierto que hay un relacionamiento... Entre Cipriani y el Círculo sí. Católico de hace muchos años. Llama la atención su vida al remate sin haber ofertado. Es más, nos, dije, nos dijo el Poder Ejecutivo, estábamos esperando si nadie ofertaba, eh, hace se quedaba con la infraestructura. Pero en realidad no podían, porque no se habían inscripto para poder participar de ese remate, no habían comprado los pliegos. Entonces, eso. No puede suceder. Los que estaban y podían ofertar y pujar son los que ya estaban inscritos en, en ese remate. En relación a esto, Rando contestó que se rechaza enfáticamente que mm. se haya pretendido beneficiar a un prestador en particular. El Poder mm. Ejecutivo aplicó los criterios previstos en la ley. Mm. No existiendo elemento alguno que permita afirmar lo contrario, fueron algunos usuarios quienes dentro del periodo de movilidad optaron por ese prestador generándose las variaciones. En el goce de la libertad individual que hoy parecen ser objeto de cuestionamiento. Sí, eso fue lo que dijo la ministra. Eh, yo digo, en ese proyecto de ley que nosotros votábamos, habían dos artículos que eran fundamentales. Primero, que las mutualistas que podían hacerse cargo de ex-sanatorio de Casa de Galicia eran las que tuvieran menos de 100.000 socios, uh -huh. pero a su vez, que no superara el 15% de los socios absorbidos por la mutualista, porque eso podía poner en riesgo la atención tanta gente junta, obviamente desequilibra un poco una empresa. Bueno, ninguna de esas dos cosas se cumplieron con el Círculo Católico. Es más, había mutualistas que tenían un poco más de 100 que no pudieron presentarse a, para ser una de las oferentes eh, con respecto a la compra y el remate del Círculo Católico. Y sin embargo, el Círculo Católico termina pasando a 109.000 socios, porque la diferencia entre 100.000 y menos era muy poca, pero a su vez se superó ampliamente el 15% de tope que tenían los socios. Terminaron en un 18,3. Entonces, hay cosas que llaman la atención porque era justamente lo que debía monitorear el Ministerio de Salud Pública, que es el rector de las políticas. Uh -huh. Entonces, usted, este, en función de qué, sigue con las mismas dudas que, que al principio y entienden que podría haber... Una conjunción del interés público y el privado en el caso de, de Cipriani. ¿Van a tomar alguna medida más? Bueno, somos muy responsables en lo que hacemos. Nosotros estamos estudiando todos estos temas. No descartamos ninguna de las medidas que sean necesarias, como creo que en política no se debe de descartar ninguna. Eh, veremos. No vamos a ir eh, de gabardinas grises como. Como fueron en el periodo anterior, pero lo cierto es que si encontramos. Beige. Eran BES. ¿eh? Ah, sí, es. tenés razón, BES. Las mías van a ser grises. <laughs> este, que, en, que de cierta manera, digo, este, vamos a esperar de tener toda la información y si es necesario, se seguirán los procesos que, que amerite la denuncia, si tiene que existir, obviamente. Lo que pasa que una denuncia podría. Finalmente, laudar el tema. En cambio, si no se denuncia y, y se mm. pregunta, se explica, pero se acepta, pero no se acepta, la suspicacia sigue y no se lauda nunca. Por eso quedo, quedé preocupada ayer, ¿sabes? Porque en realidad, ante el enojo y, y la no respuesta clara a estas preguntas que para mí son importantes, este, de alguna manera, me... Me llevan a pensar que quizás no puede quedar así, porque tampoco está bien que la suspicacia maneje la política. Lo bueno es resolver el problema y que quede todo claro. Acá no hubo nada, estuvo todo bien, no hay denuncia. Y que lo, yo lo pueda decir. O lo contrario. Bueno, toda, todo, toda esta suma de cosas me lleva a pensar que, y no voy a ser yo que lo va a definir, por supuesto hay poderes que deberían hacerlo. Entonces. Eh, yo estoy de acuerdo, la suspicacia política es complicado, porque después eh, decía uno de los diputados del oficialismo, la mancha después queda para siempre, y es verdad, es verdad. Y eso me preocupó. Y, ¿Y entonces justamente estoy trabajando y pensando, imagínense que casi no dormí, este, vengo tempranito para acá, pero estoy trabajando y pensando en cómo seguir esto y consultando con los compañeros. Que, que de alguna manera trabajaron conmigo en esta interpelación. O sea que una denuncia penal podría ser una posibilidad. No, es no, 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 han... no de... quiero adelantar cosas porque me parece una irresponsabilidad, pero lo cierto es que esa suspicacia no es buena en política. Y si de alguna manera fui yo la que la planteé, la... más allá que es verdad que estaba en todos lados, porque tampoco me voy a hacer responsable de lo que piensa mucha gente, este lo bueno si podemos es descartarlo. Diputada Cecilia Cairo, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Por Bienvenido. favor. Gracias a ustedes. Ahora cuando son las nueve y treinta. 36...